Ilusión, ¿no? Al final a todo futbolista le gusta jugar miércoles, domingo, partido, no sales de uno, entras en otro, al final eso es lo que te hace feliz, ¿no? El competir y tener estos grandes partidos a los que nos vamos a enfrentar, los afrontamos con ilusión y muchas, muchas ganas. El respeto siempre está ahí, ¿no? Al final es un equipo de reto, que van líderes en su grupo, ¿no? Y yo creo que tenemos que afrontarlo con muchas ganas, acaban de eliminar a Eibar. Un campo muy, muy difícil, pero vamos a ir con toda la ilusión. Al final la Copa de la Reina es una competición muy, muy bonita y queremos hacer grandes cosas. Algo grande es precisamente lo que viene de hacer nuestra delantera en Inglaterra. Inicialmente estaba convocada con la española sub-23, pero Jorge Vilda la llamó a filas ante la baja de Mariona Caldente por lesión. Y 45 minutos le bastaron para acabar siendo elegida la mejor jugadora de la Arnold Clark Cup. Tuve la suerte de poder llevarme el MVP y muy contenta, y es algo que no te sabía explicar, ¿no? Al final, encima me dio el trofeo, se lo daré a mis padres. El de Inglaterra, ¿no? Porque al final estaba el campo lleno de gente, ¿no? Y al final, el que el míster te dé la oportunidad de justo saltar en el descanso y que confíe en ti después de haber estado solo un día de entrenamiento, pues es algo que tengo que agradecerle, ¿no? Y encima puede dar una buena versión de mí e intentar ayudar al equipo lo que pudo, aunque no nos pudimos llevar el resultado que queríamos.